Ya estamos a nada de empezar esta primera Winner Semifinal en nuestro torneo 113 aquí en la comunidad del Amiibo. Veremos a esos cuatro titanes. Rápidamente nos vamos a 3, 2, 1, go. Veamos cómo se desarrolla este juego. Vemos primero a Chaz ahí tomando a Vito, logra salirse rápidamente. Y ese parry up es bastante interesante de parte de este mano. Vamos a hacer que haya ahí poniendo un espacio bastante bien, condicionando muchísimo más. Haciéndole ya este Chaz está tanqueando bastante bien, no le han hecho prácticamente nada. Mientras este man está fuera, ahí podemos mantener a Beto fuera. Throw, uy, qué buen throw este Chaz para man. Es muy bueno, pero no lo vamos a hacer todavía más space. 84% para este man en este momento, cuando ya el equipo verde está en números. Tal vez es el ataque que está haciendo Chaz pueda hacer. ¡Uy, cuidado! Reverse Edgeguard de este Chaz. Este Chaz, este Beto, ¿vale? Pero no se empieza a preparar. Empezamos a ver cómo empiezan a cambiar a Chaz. Ya se va a dar un poquito, pero sé que se va a dar un smash. Pues ahí un cambio de personaje de parte de Chaz, pero no fue suficiente. La plástica. A pesar del peso de Charizard, no fue suficiente para mantener 10 stocks, 4 stocks de cada equipo. Sin embargo, el equipo rojo con una ligera ventaja todavía por el lado. El equipo verde va en números. Pues la verdad, sin embargo, ahí en este parte de Mane puede hacer la diferencia en este primer juego. Vamos a ver. Ahí. No sé. Cambio. Alison, Grab. Que mate para afuera, oportunidades que aumentar ese outlook para spankearlo, mantenerlo ya ese segundo stock. Queremos cuidado. ¡Uy! ¡Qué buen upper de parte de este Chaz! Quitándole los dos stocks al equipo verde. El equipo verde se ve todo pasar en este momento. Este Chaz tiene que guardar bien esa vida, tanquear como la ha estado haciendo desde el principio, para que esta ventaja siga y se pueda incrementar. Si no, el juego se va a empezar a tornar muy parejo. Y bueno, veremos cuál de los dos va a tener esta ventaja. Cuidado con esos rodillos. Beto ahí, sin discriminar, empieza a soltar rodillos para ver quién cae. Este se cae rápidamente, ya con 106%, 113%. Está poniendo afuera a este Beto. ¿Será que se ve? Sí, rodillo a Doris más de centro, bastante bien. Pero ese Doris llega rápidamente de parte de este Chaz, dándole el stock en Senkai. Veremos. Ahí tenemos un 2 contra 1. Complicado, pero ese Downer rápidamente le quita el stock, llevándose este primer encuentro. Mane y Potter. Estos jóvenes guapísimos. Roshi. Juego que parecía cerrado en algún momento, pero rápidamente este Chaz fue el que se encargó de quitarle esos stocks de manera rápida y clanqueando al mismo tiempo. Bien jugado de parte del Potter. Vamos a ver si hay algún tipo de counterpick, si hay algún tipo de estrategia. Senka y Beto están platicando, están viendo qué hacer, cómo contrarrestar este juego agresivo y ese tanque de este Potter. Un dominio total en sus tres Pokémones, sabiendo cambiar a cada uno en el momento adecuado. A ver quién avanza a la Winners Final. Están haciendo los baneos de los escenarios para decidir si nos vamos a... Está pensando el equipo azul bastante. Bueno, el equipo verde en este caso. Está pensando a dónde irse. Será más efectivo su counterpick. Su counterpick le puede dar ese segundo encuentro para irnos directamente a un tercero. Y nos vamos a Town, así que una elección no me la esperaba, para ser sincero. Yo pensaba que iba a marcar algo, pero vamos a ver. Hay un cambio, no hay cambio. Todo se mantiene
Exactamente igual. El equipo verde está confiado, sabe que puede sacar esto. Y veremos cómo se desarrolla este segundo encuentro. Vamos a ver. Tauna City, comenzamos. Rápidamente. Vamos ahí a Beto. Rápidamente rusheando contra Miner. Conectándole ese dash, sin embargo. Ahí ya está. Los golpes, Manny casi lo combina, sin embargo, este Beto se sale, ya por parte de Beto, otro ya que sigue conectando esa pintura, no sigue llenando de pintura, tal vez ahí está la nueva técnica de este, del equipo verde, vamos ahí a hacer el movimiento, o más bien a Manny manteniendo así que arriba, no va a salir ese chasco, se pone mucho por ciento, ya es el que más posible en este juego, hace ya cambio. Ay, de eso. Bueno, mantiene fuera. Uy, qué bonito. Pero pues no logra matar ese. Ese que hicieron. Mantiene fuera. Y ese side de este golpe conecta a Beto. Se nos va rápidamente este chasco en ese. Ese pequeño combo que tiene el equipo verde. Muy efectivo. Que quita eso bastante rápido. Hizo un demo también de más gratuito. Y pero también este chasco al parecer tiene smash gratuitos. Quitándole rápidamente. Y les toca a Beto. Ahí todavía más, más de parte de Beto, más aéreo de parte de Zenka y los mantiene afuera. ¿Será que Chas regresa? No regresa. Otro vaquero, ya está el segundo vaquero consecutivo que le presenta a Chas. Ya se le pide. Vamos a Manny y a Chas con bastante porcentaje. El peso de Chas está exhalándolo. Mantiene todavía afuera. ¿Y qué fue lo que mató al equipo rojo en este momento? No me di cuenta. Todo pasó muy rápido. Pero el equipo rojo está en este momento. Stock abajo. Ah, no. Dos stocks abajo, perdón. Vamos a ir en vida. Vamos a ver. Vamos a conectar. Y rápidamente, ya en los primeros 10 segundos del stock de esta manera, ya tiene 34%. Vamos a ver. Y el equipo que recuerda de una manera que no es distinta anterior. No logra quitar ese stock. Pero rápidamente llega cerca con ese smash y le quita de nuevo la vida ya. Ya están en su última vida el equipo rojo. Vamos a ver cómo se desempeña este juego. El equipo rojo tiene problemas en este momento. Chariza con 120% ya. Afuera. Ese power de ese juego para quitarle el stock. Situación de juggling en este momento. Voy a landear este Manny. Manny ahí buscando. Cuidado con ese tronco. Será que se nos va. Uy. Ahí tal vez un poco de desinformación de parte del equipo verde. Tal vez ya era el momento de que Manny perdiera su vida. Sin embargo, el equipo verde lo perdona, pero en este momento ya no lo perdonó. Y rápidamente le quitaron ese stock. 1-1 rápidamente. El equipo verde adaptándose inmediatamente a la situación. Y llevándose este segundo encuentro. El siguiente que gane es el que avanzará a la Winner Semifinal. Pero antes de eso tenemos un juego bastante interesante. Un tercer juego entre esos cuatro colosos. ¿Quién se lo llevará? Hagan sus apuestas. Mis niños, hagan sus apuestas. ¿Quién se lo lleva? Manny Potter o Zenka y Beto. Pensativos el equipo rojo. También el equipo verde en este momento están pensativos. Viendo, esperando la respuesta del equipo rojo para su counterpick. A pesar de este counterpick le sirvió muchísimo al equipo rojo, ya que fue un SS mucho más grande. Como que le dio chance de espaciar bastante bien al equipo. Rojo en este momento. Team Battle. Inkling Pokémon Trainer. Vamos a ver. Parte del equipo verde al parecer se quedan exactamente igual. Manny pensando su elección. Su personaje a elegir. ¿Será que lo cambia? ¿Será que no lo cambia? Vamos a verlo. Esto se pone tenso. Esto se pone bastante tenso. ¿Será que se va? ¿Será que se va con este Wolf? ¿Será que se va con Ike? ¿Será que se va con Random? Ya lo descubriremos. Ahí voy con mi Gunner. Con la planta. Y regresa a su antiguo menos. Con el vato.
el vato con el que empezó en Smash Ultimate. Ay, que vamos a ver si esto hace la diferencia. Nos vamos a Kalos. Ahí vemos ya los ataques, la lluvia de Nerf rápidamente. Nerf a Fer, a todo. Llega Mania a salvar a su compañero. Jab de parte de Beto, mandando a Chaz adentro del stage. Recepcionándolo muy bien este Senka. Y este man es sin ningún daño. Bueno, ya está el daño. 1.8%. Mane tanqueando en este momento. Es el encargado, al parecer, está tanqueando la situación en este tercer encuentro. Muy bien, ahí los dos cuidados y el equipo en las espaldas. Bastante bien. ¿Será que se nos va? Uy, ahí vemos casi un doble de entierro. Solamente que este bote logró hacerle parry a ese rodillo. ¿Será? No, Trouz, no lo van a conectar a nada. Uy, ese hombre. Porque casi le quita el stock a este Senka. Uy, pero buena reacción de parte de Chaz con ese smash que tiene bastante rango, quitándole el stock rápidamente a Beto después de ese troll que le hizo su compañero. Este manejo de espinas para entrar. ¿Será que se nos va? Sí, se fue. Y eso rápidamente cambió de situación. Ahí vemos al equipo verde con una ligera ventaja. Vamos a hacer que tiene que cuidarse bastante bien esa vida. Pero sin embargo, tiene dos complicantes que le pueden quitar el stock bastante rápido. Bueno, eso es cuanto tal vez no. Sin embargo, este deck de un. Ya está bastante porcentaje en este momento. Siguiendo ahí vemos los jabs, cuidado. No conecta nada. Y uy, ese opa que no logra conectar ya que clandeó los frames de invulnerabilidad y la plataforma ahí conectando esos nerfs todavía. Pero ese forward air rápidamente le quita ya el stock. Ah, se cae todavía con una ligera ventaja porcentual. Vamos a ver cómo se desempeñan los dos integrantes del equipo fuera, logran regresar. Y vamos ahí. Ese Nerf de seguro ya era true para quien. Sin embargo, llegó Senka y a salvar a Beto. Vamos ahí. ¿Será? Y hace un cancel en este momento. Que bueno, no iba a poder matar, sin embargo. Hubiera hecho bastante porcentaje. Y ese truco que. ¿Será que se nos va? Sí, se nos fue de ese rodillo a. Forward Smash, pero también este Beto perdiendo la vida debido a ese Smash. Y el equipo verde teniendo la ventaja de nuevo. Los dos stocks al equipo. Vamos a ver cuál de los dos equipos sale. Beto para afuera, logra regresar. Tiene rechazo, manteniéndolo afuera. Vamos ahí al equipo. Al equipo quitando su poco de problemas. Si no logra quitarle el stock, se cae. Va a que todavía no es suficiente para quitarle el stock, pero. Una equivocación de parte de Senka y no logra regresar. Este juego todavía está parejo, de hecho está bastante parejo. Una ligera ventaja de parte del equipo verde, pero esta ventaja se nos puede ir rápidamente en cualquier momento. Vamos a ver ahí. Trogo que no logra conectar a nada. Está buscando los dos ya. Este sabe que puede hacer bastante daño. Y intentando leer el follow up, no lo logra. Vamos a ver ahí. Cuidado, ya este Beto con bastante porcentaje se nos cuida tal vez de un Nerf si es que no se interviene. Y ese Backer, qué buena compresión de parte del equipo verde. Entró a Backer para quitarle el stock a este Chaz rápidamente. Vamos a ver a Mane cómo resuelve las cosas para sacar de nuevo esa ventaja que tenían en un principio. En dificultades, ya tiene porcentaje nada bajo. ¿Será que se nos va? Cuidado, ¿será que se nos va? No, ahí, cuidado, equivocación de parte del equipo, pero no lo van todavía a conectar a esos kills confirms que tienen. Y ¿será que se nos va? Y equivocación otra vez del equipo verde quitándole el stock a su compañero este cerca. Eso se convierte en uno contra uno. Ahí estamos ya viendo la lluvia de Nerfs. Posiblemente el siguiente sea el último que pueda recibir este cerca. Sin embargo, todavía tiene la ventaja. Ahí está soñando bastante bien con su blaster. Senkai, ahí sabiendo que en cualquier momento se nos puede ir, este juego realmente está parejo, pero no, todavía no es suficiente. Vamos a ver ahí situación de Edgar. Y ¿será que se nos va de ese Saibi? Sí, se nos fue rápidamente. Buen juego de parte de esos jugadores. Un final inesperado, un tanto anticlimático. Pero Senkai y Bet avanzan. La verdad, esto es, yo creo que es un offset de alguna manera. Muy buen juego de parte de Senkai y Beto avanzándolos a Winners Final.